Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me encuentro en Chile para el lanzamiento regional de la nueva Chang'an Unique. Va a ser el nuevo buque insignia de la marca debido a que es su SUV más grande, el más equipado, el más completo, el más seguro, el más tecnológico y realmente en cuanto a diseño podemos decir que es el que se ve mejor porque ya la marca nos sorprendió bastante con el Unity, que realmente ustedes me solicitaron mucho, pero mucho el review. Pero ahora tenemos a esta, la Unique, y conozcamos los datos más sobresalientes sobre ella. Vamos a hablar de todas las características, sobre todo ahora en el exterior. Hablemos del detalle estético que nos vamos a encontrar. Contaremos con luces de tecnología Full LED, tanto para la luz baja, la luz alta, y también un diseño muy atractivo acá para las luces diurnas. Contaremos con los sensores delanteros, la cámara delantera que se incorpora en el conjunto de 360 grados. Vemos este diseño más futurista. Muchas personas creen que es un vehículo eléctrico, pero no. Es un vehículo a combustión. Cuenta con un motor 2000 turbo cargado de 4 cilindros en línea que generan 223 caballos de fuerza y 380 newton-metros de torque. Todo esto conectado a una transmisión automática secuencial de 8 velocidades de la marca Aisin. Luego, cuando estemos en el manejo, vamos a entrar un poco más a detalle. De lado, cuenta con aros de aleación de 21 pulgadas en bitono. Tenemos el gris con el plateado. Freno de disco en las cuatro llantas con ABS, EBD, todos los sistemas de seguridad necesarios, control de estabilidad. Todos van a ser de serie. Vemos un diseño, un lateral muy limpio. No tenemos casi nada de detalle de cromo. Podemos ver que acá ellos se inclinaron por ir por este detalle color negro, que la verdad se ve muy bien, el negro gloss. Y así como lo vimos en la Chang'an Unity, las manijas no van a ser algo poco relevante. Ellos se están luciendo en el diseño. Vimos que antes en la Unity solamente salía como que levantaba esta parte, pero acá va a ser completo, pero al mismo tiempo se esconden ayudando a la aerodinámica por completo del vehículo. Presionamos acá y vemos cómo salen y se facilita la manera como nosotros vamos a jalar para ingresar. La verdad es que uno de los mejores diseños que he visto en cuanto a las manijas. Si vamos yendo para atrás, como les mencioné, es un vehículo de gran dimensión. Es el más grande de la marca. Estamos hablando de más de 4 metros con 80 centímetros. En la parte posterior, lo que va a sobresalir va a ser el diseño deportivo, ya que tenemos un total de 4 salidas de caño de escape, un difusor que la verdad, un diseño muy atractivo y aerodinámico, sensores de reversa, cámara de reversa que se incorpora en el conjunto 360 grados, pero no es la única cámara, ya que acá en la parte superior tenemos una más que ya en el interior les voy a mostrar cómo funciona. La verdad que la calidad que nos da esta cámara superior es una de las mejores que he visto. Continuamos con el diseño deportivo, ya que tenemos este alerón trasero que se ve muy bien con estos stops, tercer stop que se ven muy bien, y también vemos las luces traseras, los stops, que tienen un diseño que casi unen un lado con el otro. Lo único que separa es el emblema de Chang'an. Ahora, si abrimos, contamos con una puerta eléctrica y estamos hablando de más de 500 litros de capacidad. Como pueden apreciar, está en el equipaje de 4 personas en este momento y todo nos entró muy pero muy bien. Y en la parte inferior vamos a tener el neumático de auxilio que va a ser el mismo, de 21 pulgadas, lo cual también se agradece. Y contaremos con iluminación y bueno, no contaremos con un cobertor, al menos no en esta opción. Ahora sí, cerramos por acá e ingresemos para ver el espacio y el equipamiento con el que cuenta. Bueno, aprovechando que estamos en el ferry de ida a la nueva locación, les voy a mostrar el interior de esta Unique. Quiero resaltar que junto a ustedes yo también voy a conocer este interior porque realmente estoy en el vehículo hace 30 minutos, pero estuve manejando, así que realmente no me familiaricé con todo lo que tiene. Así que conozcamos este interior juntos. Como es de esperarse, el encendido va a ser a botón, pero quiero destacar que no es circular como vemos en la gran mayoría o el 95% de los vehículos, sino que es cuadrado el encendido, que le da un detalle diferente. Lo encendemos y lo que nos encontramos van a ser un total de 3 pantallas. Panel instrumento, una más de apoyo y luego lo que va a ser la pantalla de infoentretenimiento. Quiero resaltar que en cuanto a los parlantes van a ser de la firma Sony. Todavía no probé muy bien este equipo de sonido, pero
La verdad que no creo que los parlantes Sony nos defrauden. Así que ahí los vamos a tener. Los asientos van a ser, como ustedes esperaban, forrados en cuero o ecocuero, cuero sintético. Y vamos a tener un total de 2 memorias para el asiento del piloto. Y asiento de piloto y copiloto van a ser eléctricos. En cuanto a calidad, plásticos suaves en las puertas, tenemos detalles acá de ecocuero, luz de ambiente que no se puede apreciar tanto en este momento. Tenemos este plástico que se agradece, es una simulación de tipo madera, pero como les digo, agradezco que no sea negro piano. Y acá donde vamos a sentar nuestro brazo va a ser acolchonado y se siente muy, pero muy bien al tacto. En general, excelentes acabados, ya que también por acá vamos a tener plásticos que ya van a ser gomosos, que realmente se sienten muy, pero muy bien. Y ya acá donde casi no llego, porque está realmente muy lejos del asiento, ya es plástico duro. Ahora, una función que me encanta es esta tercer pantalla. ¿Por qué? Porque al momento de presionar este botón acá en el volante, que es un retrovisor, lo que se va a activar es la cámara trasera que está en la parte superior y nos va a mostrar todo el camino. Luego les voy a mostrar unas imágenes ya cuando esté manejando, porque la calidad que tiene realmente es de las mejores que he visto en este segmento y sobre todo hasta en segmentos superiores cuando hablamos de marcas premium, etcétera, etcétera. Realmente se ve muy, pero muy bien. El volante ya lo habíamos visto, ya lo conocemos, es prácticamente el mismo de la CS55 Plus, que también tenemos el video si quieren ir a verlo. Y vamos a contar al lado izquierdo con toda la botonería para el control crucero, el cual es adaptativo. Y de igual manera tenemos el manejo semiautónomo, que estuvimos probándolo y realmente funciona de maravilla. Y al lado derecho tenemos las funciones para controlar la pantalla de infoentretenimiento, que un momento vamos a entrar en detalle. Más abajo, para la climatización, todo va a ser de manera táctil, lo cual no es de mis favoritos, pero sí ayuda a todo el diseño del vehículo. Me gustaría que tal vez tengamos hasta para subir y bajar el volumen de una manera más rápida, lo tenemos que hacer desde acá o desde allá de manera táctil, touch, que todos estos botones de acá. Pero como les digo, bueno, es lo que eligió la marca para todo esto. Miren la calidad, ahí está pasando alguien y realmente es espectacular. La climatización va a ser de doble zona. Piloto y copiloto va a poder elegir su temperatura y, como les digo, es de manera touch, táctil. Luego vamos a entrar más a detalles en la pantalla, pero vamos a contar con Android Auto y Apple CarPlay, pero van a ser mediante cable, no son inalámbricos. Lo que sí va a ser inalámbrico va a ser el cargador que vamos a tener por acá. O sea, es un detalle que la verdad se siente muy bien y le da realmente más lujo al interior de esta Unit K. Acá vamos a tener para controlar los modos de manejo de la tracción del vehículo, es decir, two-wheel drive automático, el four-wheel drive y también con un bloqueo que tengo que averiguar si es bloqueo trasero o central, como hemos visto en otros vehículos. La transmisión es una automática con modo secuencial desde la misma transmisión, ya que no tenemos los paddle shift o levas de cambio detrás del volante. Y que, bueno, es muy fácil en cuanto al funcionamiento. Presionamos acá, subimos, bajamos y cuando queramos parking, presionamos este botón. Acá vamos a contar con diversas opciones, tanto para activar la cámara 360 grados. Tenemos también en opción en visión 3D. Y también vamos a tener para guardar todo lo que sucede, porque si colocamos una memoria, puede ir grabando todo y guardando todo lo que necesitemos en caso de que tengamos algún accidente y ya lo podemos tener grabado. Freno electrónico, auto hold, 2 lugares para las bebidas, como pueden ver acá. Y luego, descansabrazo central. Y por acá tendremos un excelente espacio. Lo que no encuentro, no sé si estarán por acá. Voy a salir en un momento de la duda y les voy a mostrar. Ah, sí, acá está, jóvenes. Acá vamos a tener todas las entradas. Tenemos entradas de USB para colocar también la memoria de 12 voltios. Y un gran espacio de almacenamiento. Así que no se preocupen por ese lado. Y en la parte superior contaremos con lo que va a ser el techo panorámico, que también al mismo tiempo va a ser un techo solar. Así que creo que eso es todo. La seguridad, como es de esperarse en este segmento, contamos con las bolsas de aire frontales, laterales y también de tipo cortina. Ahí está abriendo el techo. Ahí estamos por llegar, dicen. Así que, bueno, ya estamos terminando. Les voy a mostrar para terminar el espacio en la segunda fila, porque realmente es muy buena. Esta es mi posición de manejo actualmente y
Ahora pasemos a la segunda fila para que vean el espacio. Ahora, como podemos apreciar, la apertura es bastante amplia. Tenemos casi 90 grados de ángulo, así que colocar la butaca o el portabebé acá va a ser muy, pero muy sencillo. Discúlpenme el ruido de fondo porque, bueno, hay muchas cosas sucediendo en el exterior, pero vamos a ingresar. Ahora, miren el espacio que tengo. Realmente creo que es la más grande de este segmento porque, bueno, Antonio nos va a ayudar saliendo hacia afuera, pero miren el espacio. Y el asiento está realmente en mi posición de manejo. Y es que la Uni-K tal vez podría ser un vehículo de 3 filas de asientos, pero ellos decidieron ser de 2 filas de asientos. Pero bueno, creo que el espacio, ahí vamos, 10, más de 15 dedos de distancia. No creo que haya probado otro vehículo que sea tan amplio. Y ahorita me están haciendo recuerdos que también el piso es totalmente plano. Así que sí, es uno de los pocos vehículos que puedo decir que podríamos entrar muy cómodamente 3 personas acá atrás, pero si no necesitan llevar a un tercero, vamos a contar con el descansabrazo central con 2 lugares para las bebidas. Luego, en cuanto a la calidad, acá mantenemos lo de adelante, plásticos suaves, por acá eco cuero, la verdad que se siente muy bien, los parlantes Sony envolventes que vienen hasta atrás, contamos con salidas de aire acondicionado, calentador para los asientos del lado derecho y del lado izquierdo, y también tenemos entradas acá también para la carga, 2 de tipo A y un lugar pequeño ahí como para almacenar cosas, más lugares de almacenamiento acá atrás de los asientos, y por último contaremos con los anclajes ISOFIX para colocar la butaca, el portabebé, los 3 cabezales como es esperarse y también los 3 cinturones inerciales. Así que bueno, la verdad que miren el espacio, podría ir de esta manera, ahí está. Así de cómoda es la nueva Chang'an Uni-K en el interior. Sí. Repasemos los datos técnicos. La nueva Uni-K cuenta con un motor 2000 turbo cargado de 4 cilindros en línea que generan 223 caballos de fuerza y 380 Nm de torque. Todo esto conectado a una transmisión automática secuencial con el modo secuencial que lo vamos a tener desde la misma transmisión, de 8 velocidades. Ahora vamos a aprovechar que estamos saliendo del restaurante que visitamos y estamos en una subida para ver qué tan bien se desempeña este motor, sobre todo con la ayuda del turbo, que vemos que el turbo ya entra desde las bajas 1850 revoluciones, haciendo que no sea necesario exprimir tanto, acelerar tanto para que podamos subir esto. Al mismo tiempo estamos probando la tracción en las 4 ruedas. Y estamos viendo que, a pesar de que estamos en un camino de tierra, el vehículo no derrapó, no se esforzó. Tenemos la asistencia también en subida que ayuda a que el vehículo, cuando comencemos a acelerar, no se vaya para atrás. Entonces, realmente, el conjunto de todo esto, del motor, de la asistencia en subida, de también la transmisión que tenemos, va a ayudar a que el vehículo se desempeñe muy bien en subidas y, sobre todo, en Bolivia, que tenemos ciudades como La Paz, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, va a hacer que se desempeñen muy, pero muy bien, y sean uno de los vehículos ideales para tener en este tipo de ciudad. Ahora, vamos a ir hablando un poco más mientras escuchamos las indicaciones que tenemos, porque estamos en caravana, en grupo, entonces tenemos que ir obedeciendo, porque ya estamos de ida al hotel luego de prácticamente manejar, ¿cuántas horas? Como 4 o 5 horas. Entonces, ¿me escucha usted? Ahora sí. ¿Y me escucha usted? Y ustedes también, ustedes no son míos, ya. Ok, bueno, ahora podemos proseguir. Luego, en cuanto a la suspensión, es de tipo MacPherson delantera independiente, atrás multilink independiente, que hemos visto cómo se desarrolla y se desempeña en carretera, sobre todo porque hemos ido a altas velocidades que se permiten dentro de las autopistas que tenemos acá en Chile. Y hablaba también el ingeniero el tema de que el centro de gravedad está más bajo, y esto ayuda bastante a que cuando estamos conduciendo, sobre todo a altas velocidades, el vehículo se siente muy estable, y esto realmente lo pudimos confirmar porque íbamos a unas velocidades dentro de lo que es permitido, y realmente la estabilidad, íbamos a 120 y el vehículo se sentía como si iba a 80 km/h, y ahí vemos realmente el desempeño y el conjunto de todas estas ayudas y asistencias que tienen. También estuvimos probando, que espero ahorita el tiempo me dé para hacer las pruebas, pero de todas maneras ya las hicimos en la Uni-T, es el sistema de control crucero adaptativo y también el sistema que va a tener del manejo semiautónomo. No es un manejo autónomo, es semiautónomo, es decir, siempre va a necesitar nuestra asistencia y siempre tenemos que estar atentos, es decir, porque el vehículo
va leyendo el camino, las líneas. Tenemos también el asistente de carril. Vamos a movernos un poco porque se apega a nosotros. Y como tenemos los sensores 360 grados, entonces el vehículo comienza a detectar todo. Y al mismo tiempo, cuando detecta todo, la cámara 360 se activa y nos muestra qué está, en qué lugar, y de esta manera no lleguemos a chocar nada. Pero les mencionaba, este sistema funciona tan bien, literalmente el vehículo se estaba manejando solo, agarraba las curvas, íbamos a velocidad entre 110 y 120 kilómetros por hora, iba frenando, acelerando. Entonces demuestra realmente toda esta inteligencia artificial que nos brinda, sobre todo esta nueva Unique K, para que el vehículo realmente haga todo por sí solo. Evidentemente siempre el vehículo va a estar pidiendo que nosotros pongamos la mano al volante para saber que estamos atentos al camino. Como les dije, es un manejo semiautónomo y no autónomo, entonces siempre va a requerir de nuestra asistencia y hay que estar atentos al 100%. Ahora que estamos avanzando, podemos comprobar el tema de la suspensión. Estamos en camino de tierra y realmente es muy bueno, tenemos bastante equipaje en la parte de atrás, somos un total de 4 personas y el vehículo se maneja de maravilla, sobre todo el motor estuvimos exigiéndolo en carretera y reaccionó. Rebasar ha sido muy sencillo, subir lugares ha sido muy sencillo, prácticamente ni se exigió para todo esto, y ahí es donde vemos la compensación de tener un vehículo con motor turbo. Ahora que estamos en bajada, tenemos también un asistente en descenso que no lo vamos a probar porque sabemos que estos tipos de asistentes no te dejan superar los 10 kilómetros por hora, y como somos bastantes personas y tenemos vehículos atrás, entonces no queremos detener en este momento el tráfico para hacer esas pruebas. Pero también acá podemos destacar el tema de los frenos, porque ni siquiera estoy pisando mucho el freno y el vehículo no se siente un vehículo pesado. Ahora vamos por un poco más de subidas. La tracción nos ayuda a que tal vez no derrapemos cuando estamos subiendo lento. Si subiéramos lento un vehículo 4x2, tal vez acá podría derrapar un poco más. Pero aprovechando que lo tenemos el Full Wheel Drive, lo estamos utilizando para que el vehículo tranquilamente vaya subiendo. Realmente la subida está bastante pronunciada. El vehículo está a 1700 revoluciones. Esto ayuda a que todas estas nuevas tecnologías hacen que el vehículo te entregue el torque máximo, no necesariamente exigiéndolo como pasa a un vehículo naturalmente aspirado. Un vehículo naturalmente aspirado te dice, ok, el torque máximo lo tenés a las 5000 revoluciones. Es decir, que para tener esa fuerza de empuje, tenés que levantar revoluciones. Acá no, porque el vehículo te la entrega a bajas revoluciones, menos de 2000 revoluciones, haciendo que también el vehículo sea más eficiente y no consuma tanto combustible. Así que ya estamos viendo todas estas asistencias y todos estos beneficios de tener este tipo de motores, de que el vehículo va relajado a 1200, 1300 revoluciones y vamos subiendo de una manera muy, pero muy tranquila. Ya hasta acá llegó el video de hoy sobre la nueva Unique K. Dejen en los comentarios qué tal les parece este nuevo vehículo que se une al portafolio de la marca y está llegando a nuestro país con un precio de $43,800. ¿Seguirían por esta opción o por qué otra opción seguirían? Déjenla en los comentarios. No olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Autos y Bolivia en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Y en todas las redes sociales estamos subiendo contenidos diferentes. Mi nombre es Julio Valladares y nos vemos en un próximo video.